Estamos en las yungas de Jujuy, uno de los ecosistemas más valiosos del mundo. La caña de azúcar es nuestra principal materia prima, un cultivo que se renueva anualmente. La cosechamos y le agregamos valor, transformándola en azúcar y endulzantes, papel, alcohol para farmacia y licorería, bioetanol para el mercado de biocombustibles y energía a partir de los residuos de la caña que queda en el campo. Además, en nuestra planta producimos productos electrolíticos para nuestro proceso y comercialización. En el campo cosechamos, limpiamos y cortamos la caña de azúcar, que irá a los trapiches, donde obtenemos el jugo que usamos para producir azúcar y alcohol. De la parte sólida, separamos la fibra de la médula. La médula se quema en calderas como biomasa para energía. Y la fibra, que procesamos en la planta de celulosa, la utilizamos para fabricar pulpa y con ella papel. Para producir una tonelada de papel, hacen falta 2 toneladas de fibra de caña de azúcar. Nuestra fábrica es un proceso integrado, donde producimos pulpa de bagazo para papel de escritura e impresión, papeles para embalaje y diversos productos derivados que son útiles para el consumidor. La planta trabaja en 3 turnos productivos, las 24 horas, los 365 días del año, con algunas paradas programadas para mantenimiento y limpieza. La fibra de la caña con la que producimos el papel es almacenada en una gran pila mediante el denominado método Ritter, con un licor biológico de conservación producido en la misma fábrica. Desde la pila, la fibra es enviada al proceso utilizando aguas recuperadas, que luego son drenadas y reutilizadas para riego en los cañaverales. El bagazo ingresa en los digestores, donde se elimina la lignina, el cemento natural que une las fibras, y se obtiene pulpa de celulosa. La pulpa pasa por los filtros lavadores que trabajan con agua a contracorriente. El resultado de esta operación de lavado es la pulpa lavada que sigue el proceso. El licor negro que contiene la lignina y el sodio resultantes del lavado se recuperan para producir soda cáustica y quemar la lignina, lo que genera vapor que deriva en energía. Para fabricar papel blanco, la pulpa es blanqueada en un proceso realizado en 3 etapas. Para la producción de nuestro nuevo papel Ledesma Nat, fabricado al 100% con caña de azúcar, sin usar ningún tipo de blanqueador químico, se saltea la etapa de blanqueo y con la fibra natural depurada se pasa a la máquina de papel, a donde llega la pasta con un 99% de humedad. Mediante una malla plástica giratoria, se drena el líquido de la pulpa y se produce una hoja de papel continua que es prensada y secada al vapor a 130 grados de temperatura. Posteriormente es prensada y es secada en cilindros que en cuyo interior contienen vapor para alcanzar la humedad promedio del 6%. Obtenida la hoja de papel, es enrollada en rollos de gran tamaño, llamados popes, que luego son cortados en una bobinadora a bobinas de diferentes diámetros y anchos, según los distintos productos que se desean obtener. Parte de esos popes se convierten en resmas y bobinas que son enviadas para fabricar cuadernos, artículos de papelería escolar y papeles liner destinados a la producción de embalajes en general y packaging de alimentos. En Ledesma hemos logrado la certificación Fibra Celulósica Alternativa, Producto Yungas, otorgado por la reconocida ONG ambientalista Fundación Pro Yungas y auditado anualmente por el IRAM. Así, queda avalado que utilizamos fibras celulósicas alternativas, protegiendo nuestro entorno natural durante todo el proceso productivo. Además, calculamos la huella de carbono y la verificamos con certificación internacional, que es un indicador ambiental para medir el impacto del ciclo de vida de un producto en la naturaleza, específicamente en el cambio climático. Y nuestro papel liner cuenta con una certificación de aptitud para tener contacto con alimentos. Finalmente,
Nuestro sistema de gestión de calidad del proceso de producción de papel está certificado por ISO 9001 y la gestión de residuos industriales está certificado por ISO 14001. Desde siempre, Ledesma se preocupa por proteger y mantener la biodiversidad. Hace 4 décadas, donamos 76.000 hectáreas para crear el Parque Nacional Calilegua. Actualmente, por cada hectárea productiva, conservamos 2 hectáreas de bosques nativos. Esta iniciativa surgió en el Plan de Ordenamiento Territorial que elaboramos con la Fundación Proyungas y sirvió como antecedente para la sanción de la Ley Nacional de Protección de Bosques en la Argentina. Somos líderes en el mercado, elaborando alrededor de 110.000 toneladas anuales de papel, es decir, aproximadamente el 40% de la producción nacional de papel para impresión y escritura.